Así es, oiga, venimos de Culiacán, Sinaloa. ¿Again? Otra vez, oiga, aquí andamos. How do you guys do it? ¿Cómo? No le entiendo, oiga. ¿Cómo ustedes hacen para venir to the United States? Chambeándole, oiga, como siempre lo hemos hecho, en el rancho. Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas. Me le he navegado, el valor ha ganado. Postales de mota y cantar de los gallos. Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza. No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas. Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba. Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, comprar buenos carros. Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo. No me lo he robado, los cerros forrados de la mota en greña, costales llenando. Epa, toda la prueba de rancho, pariente. A caballo o una troca ganadera, depende cuál sea el motivo, el negocio lo habré hecho por la carretera. Y si ando enfiestado, no más con previtas, la Gemi me espera. La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho. Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy plebe, también soy muy serio. Si se han preguntado por lo mujeriego, llena de mi abuelo. Con orgullo digo, soy de rancho y listo de marca. No olvido el pasado, los mejores consejos de un viejo muy agradecido, a mi padre adorado. Y el cerro es testigo que entre los pinales yo me la he rifado. We'll be right back.
campo muy grande. Por eso ruego a Santa María que nos respeto hacia ti, Rey. Gracias, José. Y a ustedes, hermanos, que dicen que la próxima misión. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Que no moren ella. Virgen milagrosa. Son todos peregrinos, señora de Lucar. Son todos en el valle de votos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora de Lucar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Tus fieles son testigos de todos tus milagros. Tus fieles son testigos de tan hermoso amor. Tus fieles son testigos de todos tus milagros. Tus fieles son testigos de tan hermoso amor. Y así será, Virgen mía. Te pido que me ayudes, oh madre, por favor. Por eso yo te canto y elevo mi plegaria. Te pido que me ayudes, oh madre, por favor. Mucha gente y me dio gusto que se acercara la gente, que no se le tenga miedo a la unción de los enfermos, que no piensa que el sacramento de la unción de los enfermos pues es para mandar al otro mundo a la gente, no, pues imagínense, los sacramentos no son para los muertos. Cuando ya se murió una persona, pues se le da su misa de cuerpo presente, pero ya no se le administra los sacramentos. Los sacramentos, la enfermedad, pues a veces dura mucho tiempo, a veces dura poco tiempo. El Señor viene a darnos su fuerza, más que decir, viene a quitarnos la vida, no, viene a darnos vida. Gentes que estaban desahuciadas, pues de pronto con esos santos óleos revivieron. Se siente paz, se siente tranquilidad, se siente armonía. Y pues todos tienen miedo hasta la hostia. No le van a tener miedo a los santos óleos, pero pues pobrecitos. Porque pues los que se privan de las gracias de Dios, pues son ellos. Por su miedo dicen, ay no. No, yo aquí van a poner los santos óleos, yo no me estoy muriendo. Ay no, Dios los tenga los santa mano. Háblanos de Dios nuestro Señor, no vienen cosas malas. Las cosas malas vienen del diablo, no de Dios nuestro Señor. Pero así hay mucha gente que dice, no, me vaya yo a morir con los santos orfeos. Si se va a morir, no se los ponga, no se acerque, no se los ponga, se puede morir en la noche. Entonces, pues son gentes pues ignorantes, ¿verdad? Que a veces pues no saben ni cómo se llaman. Bien, entonces, ¿ocupa estar confesado? ¿Quién? Pues, una persona que se va a operar en estos días. ¿Quién? Pues algún enfermo, no de muerte. Usted sabe bien que ya no fue lo mismo con ese diabetes, con esa artritis, usted sabe que ya no fue lo mismo con esos dolores.
Bendito sea Dios, bendito
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Hagamos oración por santidad del Papa Francisco. Por ser de la vida nueva feliz en la tierra y no entre manos de sus enemigos. Bendice. Thank you.
temporada, es un honor estar aquí con todos ustedes por aquí festejando la fiesta patronal de Cristo. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Claro que sí, por ahí, lógicamente, empezamos a subir con mañanitas y todo eso. Felicidades a toda la gente por aquí del Marecito. Saludos en sus fiestas patronales, edición 2014, ¿verdad? Nos invitaron, gracias, con mucho gusto. Aquí estamos, compadre. Hoy, todo un ratito de la noche y mañana muy temprano vamos a estar, lógicamente, con las mañanitas y todo eso. Así es que invitamos a la gente. Ahorita nos organizamos al horario y todo eso para pasarles el dato. Ustedes ya lo saben, nosotros.
Virgen María.
más de Pedro Morilla, por no venir, que nos sigan visitando con ustedes. Seguimos, seguimos esta mañanita, sin antes invitar a la gente por aquí, que se invita. Por aquí del marecito y sus alrededores, saludos por allá, pero ustedes, ya está. ¿Cómo está esa cosa, amigo? Sí, ok, ya está. Vámonos, vamos a salir con este ramita. Se llama 100 ovejas, ¿verdad? Bueno, la barcita ahorita, vamos a ver con este tema especial por ahí para la Virgen, ¿verdad? La patrona de aquí, de Marecito. ¡Vámonos, compadre! ¡Sí! ¡Vámonos a la torre, compadre! ¡Se va!